Me alegra verlo. ¿Cómo está? Gracias por venir. Bienvenido a FENASCOL. Gracias por la visita. Estamos muy contentos de tenerlo acá. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Por supuesto que estamos muy contentos, como siempre lo hemos manifestado, de poder estar en estos espacios para escuchar cómo podemos articular nosotros las diferentes dinámicas que son propias y poder trabajar desde el Congreso de la República. Por acá. Sí, por favor. Perdón, yo paso adelante. Ay, no se preocupe. ¿Cómo está representando? Muy bien, Armando. Tengo vuelo a las 10. Sí, no sé si se va a las 8, así que. Yo me le vuelo. Vamos a intentar aprovechar el máximo. Ay, súper bonito. Cámara. Hola, hola, un saludo cordial para todo el país, para toda la comunidad sorda que está conectada en este momento. Desde FENASCOL seguimos con esta estrategia de 90 minutos por los derechos y este día es muy especial porque vamos a hablar acerca del proyecto de ley 368. Sabemos que hay muchas expectativas y que este proyecto de ley ha generado mucho interés de las personas sordas. Han visto mucha información en redes sociales al respecto. Aquí nos acompaña el representante de FENASCOL y también el representante a la Cámara, el doctor Álvaro Rueda. Su nombre es Álvaro Rueda. Él es el autor del proyecto de ley 368 y Jan va a tener la oportunidad de compartir con nosotros más acerca de este proyecto. También nos acompaña Giovanni Meléndez, director del Instituto Nacional para Sordos, INSOR. Está también Marlene Gallo, quien es la directora de ACEDUS. Bienvenidos a todos. Gracias a todos los que están conectados en este espacio. Es un tema muy interesante este proyecto de ley. Y pues quisiera darle la palabra a el doctor para que se presente brevemente y nos cuente un poco más acerca de su seña y luego sí estaremos hablando acerca del proyecto de ley. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Muy agradecidos con la Federación FENASCOL por habernos permitido participar en este espacio, pero sobre todo con toda la comunidad sorda que hoy está conectada a través de este canal tan importante de comunicación para enterarse pues de esta iniciativa que ha surgido desde la intención más loable y es de superar las brechas sociales que durante muchos años han tenido que vivir todas las personas sordas de nuestro país. Agradecerle también de manera especial al doctor Giovanni, que es el director del INSOR, y por supuesto que también a CEDUS, que nos está acompañando en este momento. Quiero contarles que en el colegio, en alguna oportunidad, un joven amigo de mi hermana, perteneciente a la población sorda, me había puesto una seña, pero ya la hemos reestructurado porque hace mucho no la utilizábamos y hoy mi seña me han bautizado de esta manera. Perfecto, esa seña. Qué bien. Entonces, quiero agradecerles y reiterarles mi compromiso, que sepan ustedes que aquí en Bogotá, en el Congreso de la República, hay un representante que está luchando
por los derechos de toda la población sorda de Colombia, por los más de 500 mil sordos que hoy tiene nuestro país y que nunca habían tenido una representación en la Casa de la Democracia de nuestro país. Entonces, estaremos acá muy juiciosos, escuchándolos un rato, presentarles de antemano excusas porque me tendré que ausentar, pero siempre con la mayor disposición, siempre con la mejor energía para poder aprender de ustedes y también mejorar este proyecto de ley 368 que estaremos conversando en el transcurso de este webinario. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Álvaro, bienvenido. También quiero darle la palabra al director general de FENASCOL, el señor Henry Mejía, también para que nos comente un poco acerca del interés que ha manifestado en relación al proyecto de ley. Perfecto, gracias José. Es cierto que FENASCOL dentro de sus expectativas, dentro de sus deseos, está poner en espacios públicos a personas como el doctor Álvaro Rueda para que nos dé claridades sobre proyectos de ley. Sé que hay otros proyectos de ley que nos han ocasionado confusiones o malinterpretaciones, pero creo que este es un espacio abierto para la comunidad, para que hagan sus preguntas. Tuvimos recientemente una situación a través de redes sociales que generó como un clima más bien tenso, pero creo que estas son las oportunidades para hacer las preguntas adecuadas desde el INSOR, desde ACERTUS y sobre todo para toda la comunidad sorda colombiana. Y que en adelante, con estas claridades, recuerden que este proyecto de ley pues tiene un proceso, no es que se apruebe en un solo momento. Ya luego, pues el doctor nos podrá aclarar un poco sobre el proceso. Bienvenido al espacio y a todos los que nos están viendo hoy. Bueno, muchas gracias, Henry. También quiero darle la palabra en este momento al director del INSOR, Giovanni Melendres, para que brevemente haga su presentación en el espacio. Hola a todos, un saludo muy caluroso para todos los presentes y para toda la comunidad que nos ven en este momento por medio de esta transmisión, también aquellos que están aquí en la plataforma Zoom, un saludo muy importante y también al doctor Álvaro Rueda, un saludo muy especial y afectuoso para usted, también al equipo y a los directivos de FENASCOL, a Henry también un saludo muy especial, a José por invitarme a participar en este espacio, muchas gracias, también un saludo a Marlene, directora de ACEDUS. A todos un caluroso saludo y muchas gracias también por brindar este espacio en donde podemos participar. Como ustedes saben, el Instituto Nacional para Sordos cuenta con la dirección a mi cargo. Somos una entidad al Estado, una entidad del gobierno y precisamente este espacio que es pertinente a la sociedad civil y a la ciudadanía convoca nuestra participación también con esta, con el autor de este proyecto de ley. Que viene a participar desde el Congreso, entonces esperamos que la información que podamos compartir el día de hoy sirva para que desde el Congreso obtengan insumos importantes en donde en cada uno de los debates que se van a tener en este proyecto se pueda surgir de la mejor forma y que, claro está, el resultado de esto sea un beneficio para la población sorda y unas mejoras en la calidad de vida. Muchas gracias, Giovanni. También nos acompaña Marlene, directora de ACEDUS. Hace muy poco tiempo, a nivel nacional, se realizó un plantón en Bogotá, liderado por ACEDUS, para manifestar unas inquietudes frente a unas situaciones que se están presentando con los docentes sordos. Estas inquietudes fueron manifestadas al gobierno nacional. Por eso la importancia de que ACEDUS, como líder de este proceso, también nos acompañe en este espacio. Marlene, entonces te doy la palabra para que hagas una breve introducción a este espacio. Muy buenas noches para todos, para todas. También para quienes nos están viendo en línea, estoy sumamente interesada en aportar en este trabajo que se viene desarrollando con la
la propuesta del proyecto de ley 368 del año 2024. Muchísimas gracias a FENASCOL por la invitación que nos extiende a CEDUS para poder participar de este espacio. Y también saludando al director del INSOR, al doctor Giovanni, además también al doctor Álvaro, al representante de la Cámara y al doctor Henry, que se encuentran allí, además de todas las personas que nos acompañan vía Zoom, agradeciéndoles por este espacio. Este es mi nombre en lengua de señas en español, Marlene Gallo. Y actualmente como directora general de ACEDUS, que se representa de esta forma, con esta configuración. Esta es la representación de educadores sordos de Colombia. Gracias nuevamente por a José por esta apertura de este espacio y también recordar la movilización que hicimos el 29 de febrero en el marco de pues, todo este impacto histórico que se ha venido desarrollando en Colombia a nivel nacional de cómo necesitamos trabajar en mejorar las condiciones educativas del país para la comunidad sorda. Luego entonces seguiremos conversando con más detalle. Muchas gracias. Bien, en este momento quisiera que el doctor Álvaro nos comente un poco más acerca del proyecto de ley, cómo está estructurado originalmente desde su autoría, desde la autoría del equipo de trabajo también, cómo fue radicado en la Cámara y en qué instancia se encuentra en este momento. Sí, ¿cómo se hizo este proceso? El INSOR entendemos que también hizo algunos aportes, conceptualizó también el contenido del articulado del proyecto de ley y qué es lo que viene de aquí en adelante en el trámite legislativo que tendría este proyecto de ley. Sabemos que hay muchos proyectos de ley, no solamente este, estamos también ya cercanos al 20 de junio. Entonces, estarían también terminando esta legislatura. ¿Cómo podríamos nosotros aportar en eso? ¿Cómo podríamos nosotros también ser partícipes para que la población sorda a nivel nacional que está conectada entienda un poco más y pueda encaminar sus preguntas? Bueno, nuevamente muchas gracias y buenas noches para todos. Este proyecto de ley tiene una intención loable, como lo mencionaba al inicio de mi intervención. Ha surgido con ocasión a que cuando estuvimos en campaña en el departamento de Santander, pues coincidimos en las calles con muchas personas sordas, quienes de una u otra manera nos recibían el volante, el folleto que nosotros le entregábamos, pero pues no pudieron de pronto tener una comunicación, digamos, directa con nosotros, a pesar de que de pronto en mi formación conozco el abecedario, conozco un par de señas, no es suficiente para poder, digamos, realizar este tipo de comunicación. Y eso nos llevó, junto con mi equipo de trabajo, a que el 21 de febrero presentáramos, incluso unos 8 días antes de la manifestación que nos estaba conversando minutos atrás Marlene. Entonces, pues digamos que esto nos deja a nosotros observar que estamos por un muy buen camino hacia el sentir de la población sorda de Colombia, y este proyecto lo que pretende pues es promover la inclusión y la accesibilidad de las personas sordas en todos los ámbitos de la sociedad. Es muy importante que podamos nosotros articular esa inclusión, y para eso debemos enseñar desde las instituciones educativas la lengua de señas colombiana para también de esta manera lograr la capacitación de nuestros docentes, porque hablar de inclusión no es solamente permitir que nuestros niños, niñas, adolescentes puedan ingresar a una institución educativa. Eso, si bien es cierto, es favorable. Cuando nos vamos a la práctica, normalmente vemos que nuestros niños están, digamos que aislados, siempre se encuentran en el rincón y no podemos permitir que eso pase. Por supuesto que tenemos que buscar herramientas para que desde el Congreso de la República legislemos en favor de este sector poblacional tan importante para el país y que ha presentado muchas dificultades durante muchos años. ¿Y dificultades en qué? ¿En qué sentido? En que han tenido de pronto acceso a una educación limitada, a que hay una comunicación insuficiente, a que hay incluso un acceso limitado a servicios personales, y lo conversábamos en días pasados con José, con Henry,
Mucho antes también tuve la oportunidad de conversarlo con el doctor Giovanni, donde manifestaban de una u otra manera que la falta de intérprete de la lengua de señas ha dificultado la comunicación con profesionales de diferentes campos. Por ejemplo, cuando a un miembro de la población sorda se dirige a un hospital, a una clínica, tiene que ir a una consulta médica, ¿cómo hace esta persona para poderse comunicar, para manifestarle de una u otra manera al médico cuál es su dolencia, cuáles son los síntomas que está presentando? Y como no tenemos el conocimiento de la lengua de señas, pues lastimosamente esto también ha limitado el acceso a diferentes servicios. Incluso podríamos nosotros hablar que ha sido un sector que por las barreras lingüísticas, por las barreras comunicacionales, pues se le ha generado una discriminación y una estigmatización. Pero algo muy importante que lo conversábamos en reuniones que nos antecedieron a este espacio, y es la falta de oportunidades también laborales, todo lo relacionado con el empleo. Si bien es cierto, este proyecto de ley está encaminado a la enseñanza de la lengua de señas, se radicó, como les mencioné, el 21 de febrero. Pasó a la comisión sexta, se le asignó su ponente, ya se presentó la primera ponencia para el primer debate, y les quiero contar de manera rápida, atendiendo también a la solicitud de José, y es que digamos que esto no es, como decimos coloquialmente, soplar y hacer botellas. Todos los proyectos de ley tienen un trámite legislativo que se debe cumplir de conformidad con las leyes vigentes. Tiene que pasar, en el caso de este proyecto de ley, por cuatro debates, dos en Cámara y dos en Senado. Ya está radicada la ponencia del primer debate en la comisión sexta. Esperamos se pueda debatir antes del 20 de junio, porque en caso de que no se debata antes del 20 de junio, este proyecto tocaría retirarlo y volverlo a radicar el 20 de julio para empezar entre todos nosotros, todos los que nos están viendo a través de las plataformas, los que estamos acá en de FENASCOL, de ACEDUS, de INSOR, pues empezar, como decimos por ahí, a apretar al Congreso de la República para que le dé la discusión que se merece este proyecto y que realmente nosotros le apostemos a realizar las pequeñas acciones que generan grandes soluciones. Claro que hay muchas, muchas deficiencias que de una u otra manera repercuten en la población sorda colombiana, pero tenemos que dar los primeros pasos. Entonces, este proyecto, en términos generales, lo que pretende, que se enseñe la lengua de señas colombiana desde preescolar, básica, media, pero no que nos quedemos solamente ahí, que en las instituciones educativas se formen a los docentes en la lengua de señas, se capaciten, que ojalá en aquellas instituciones donde hay una atención a la población podamos contar con personas capacitadas en lengua de señas y que puedan darles unas asesorías y brindarles a ustedes un acompañamiento correcto, un acompañamiento acertado. Pero ahí, ese es el objetivo inicial. Hoy estamos apostándole a robustecerlo para favorecer aún más a la población sorda. ¿Y en qué nos queremos enfocar? En que ojalá esas oportunidades laborales sean en una primera medida para la población sorda, que es quien conoce de primera mano las necesidades y que es quien conoce esta lengua, porque esto es un idioma especial y es un idioma propio que nosotros tenemos que empezar a acentuar. Es decir, lo que hablábamos en días pasados con Henry, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y La Protocolo convención, sí. Facultativo. Entonces, esta convención es supremamente importante y es en el desarrollo de este trámite legislativo la oportunidad para que todos los requerimientos que ustedes manifiesten sean tenidos en cuenta por el legislativo y ojalá se convierta en ley de la República para poder nosotros tener herramientas para trabajar con el gobierno nacional. Bien, muchas gracias. Muy importante todo lo que nos comenta para que la población sorda a nivel nacional y todas las personas que están conectadas puedan entender la importancia del proyecto, que como usted nos comentaba, tiene como espíritu que en las instituciones educativas se imparta la enseñanza en lengua de señas colombiana, ¿cierto?
Este proyecto de ley 368 es un proyecto, pues, que también puede orientar y dar directrices a las instituciones educativas en relación a la enseñanza de la lengua de señas y que sea más difundida para mejorar la comunicación, la accesibilidad, con miras a también una mayor inclusión. El proyecto de ley tiene como objeto que se establezca la educación en lengua de señas colombiana en todas las instituciones educativas, ¿sí? Pero también habla de educación bilingüe y cultural, ¿sí? Nosotros vimos que en la Gaceta actualmente publicada hay un cambio del objeto. Hay algunos ajustes que se hicieron que fueron sugeridos por el INSOR y en este momento habla de educación bilingüe y cultural y es lo que se va a tratar en el primer debate de Cámara. Entonces, Giovanni, como director del INSOR, ¿nos puedes comentar un poco estas sugerencias de dónde surgen? Bien, quiero darles un breve contexto de lo que sucede y también pues para que el doctor Álvaro Rueda, como autor de este proyecto de ley, el proyecto de ley 368, también lo tengamos en cuenta y que pues obviamente su objetivo es la enseñanza de la lengua de señas en todas las instituciones educativas. Después de que este proyecto surgió y cuando posteriormente se radicó en el Congreso, nosotros desde el INSOR, antes de esto, realizamos nuestra conceptuación, nuestra postura como tal técnica, y de allí pues surgieron algunos ajustes. Nosotros no hicimos ningún tipo de ajuste en el articulado o en el texto como tal de este proyecto, sino que lo que realizamos fue una postura técnica donde desde el equipo de trabajo del doctor Álvaro Rueda pudiesen ellos analizar estas sugerencias y realizar los cambios que ellos consideraran pertinentes. ¿Cuál era esta postura que nosotros expresamos desde el INSOR? Bueno, tenía un enfoque netamente técnico. Y además de esto, que fuese basado también en la normativa actual vigente, con el objetivo de que pues estas herramientas sirvieran para dar el cumplimiento y la garantía a los derechos de la población sorda. Así que al analizar este escenario de enseñanza a la lengua de señas, es una idea y un sueño maravilloso y es algo muy loable por parte del autor Álvaro Rueda, el doctor Álvaro Rueda. Sin embargo, destacamos la educación bilingüe y cultural y hacemos la incógnita. ¿Es la educación bilingüe y cultural en este momento una herramienta de calidad? ¿Las personas sordas tienen acceso a la educación bilingüe y cultural de manera completa, armónica, a lo largo de su formación? Porque teniendo en cuenta que se planea y se plantea este proyecto como tal en donde se sugiere y se quiere alcanzar una educación para todas las personas en lengua de señas, pues hay que analizar qué tan fuerte está esta educación bilingüe y cultural en donde nosotros buscamos desde la educación inicial en adelante poder satisfacer las necesidades de la población sorda en cuanto a educación. Y posteriormente, cuando las personas sordas tienen unos procesos y unos tránsitos armónicos completos en su vida educativa, pues se generan esas consecuencias positivas en donde ya se puede empezar a pensar en formar otros sectores. Sin embargo, en la actualidad, la educación para las personas sordas es bastante precaria. Hay vulneración en el derecho de adquisición de la lengua, en el derecho lingüístico, hay vulneración en los avances y en el progreso y el desarrollo íntegro del sujeto sordo. Hay demoras en las contrataciones de los apoyos pedagógicos y de todo el personal que hace parte de la oferta bilingüe, como docentes, bilingües, modelos lingüísticos, intérpretes. Y realmente hay bastante demora en estos procesos a nivel nacional. Entonces, vemos esa afectación tan latente que hay en la educación bilingüe y cultural y en nuestra conceptuación. Dimos como sugerencia el analizar primero la implementación de la oferta bilingüe y cultural y que la enseñanza de la lengua de señas sea de calidad primero en este sector. Así que nosotros dimos una sugerencia basándonos en la realidad y en las necesidades de la población sorda en Colombia y analizando que se necesitan precisamente que la educación bilingüe y su política se implemente de la mejor forma. Así que estos temas, este fue uno de los temas que nosotros sugerimos. El segundo tema también que nosotros planteamos allí fue el tema de la educación superior, en donde las personas sordas pueden acceder a este. Tenemos un documento de lineamientos y de
Guía para el Acceso a la Educación Superior para las Personas Sordas, en donde las entidades educativas o las de educación superior pueden realizar este proceso de la mejor forma, realizando los ajustes razonables para que las personas las puedan ingresar. Así que tendríamos que analizar los escenarios de formación en donde hay que necesidad, en donde las universidades, desde su autonomía, puedan crear programas de formación para la población sorda y que eso, pues obviamente, ayude también a que se tengan docentes bilingües, licenciados sordos, que puedan hacer parte de la oferta bilingüe y cultural y que puedan fortalecer la génesis de la educación de las personas sordas. Entonces, vemos que dimos estas sugerencias tan importantes. Sin embargo, este proyecto de ley, cuando dimos esta conceptuación, posteriormente se radica y pasa a manos del ponente, el doctor Dolcey Torres. Y esto sucede el 21 de febrero. Así que una vez pasa allí, junto con el anexo técnico de la conceptuación del INSOR, deciden hacer una modificación el equipo del Congreso junto con el autor del proyecto, en donde se mantiene el sentido de este proyecto específicamente dirigido en la enseñanza de la lengua de señas para las personas sordas, pero dándole ya un enfoque hacia la implementación de la educación bilingüe y cultural. Así que esta ponencia pues está pendiente a primer debate, donde se tendrá en cuenta este texto y el articulado. El doctor Álvaro Rueda precisamente nos mencionaba que el 20 de junio es el plazo y pues teniendo en cuenta que son cuatro debates, dos en Cámara y dos en Senado, tendríamos que analizar escenarios en donde posiblemente también este proceso se archive y tengamos que volver a realizarlo. Pero en esas modificaciones que se realizaron, la verdad pues hubo bastante sorpresa. Y obviamente nosotros desde el INSOR estamos muy atentos para que una vez se dé este primer debate o posterior a esto, se publique en la Gaceta este texto nuevamente y nosotros, o este proyecto, y nosotros podamos dar nuevamente nuestro concepto técnico y también en lo relacionado con el contexto jurídico en torno al goce efectivo de los derechos de las personas sordas. Sin embargo, reitero que nosotros no participamos en la redacción de este articulado, sino que pues obviamente los que participan y los que inciden en este proceso son la sociedad civil, como por ejemplo FENASCOL y toda la ciudadanía, en donde pueden realizar ese tipo de incidencia. Nosotros, como entidad del Estado, no podemos tener una participación política, sino que simplemente damos las sugerencias pertinentes en cuanto al conocimiento y al acervo técnico que tenemos del INSOR y en cuanto también a las implicaciones jurídicas y la normativa actual vigente, teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad sorda y que obviamente sirva como insumo para este ámbito político, pero no tanto direccionado hacia el ámbito político, sino también hacia la comunidad sorda. Y realmente yo extiendo una felicitación a el doctor Álvaro Rueda, a todos los implicados en este proceso, a FENASCOL también por hacer esta incidencia tan significativa. El doctor Álvaro mencionaba que es una oportunidad de trabajo. Eso tendríamos que analizarlo más a profundidad en otra ocasión, en donde podamos compartir y poder analizar, por ejemplo, experiencias respecto a las experiencias de la comunidad sorda respecto a su identidad, a su cultura, a su patrimonio y otros aspectos que son importantes a tomar en cuenta. Muchas gracias, Giovanni, por estas claridades en relación al concepto técnico que realizó el INSOR y que fue elevado a las instancias correspondientes del Congreso, tanto al autor como a la instancia en la que se encuentra actualmente, con miras a ver cómo desde las instituciones educativas se implementa la educación bilingüe bicultural para la enseñanza en lengua de señas colombiana, ¿sí? Y teniendo en cuenta también todo el contexto educativo, la comunidad educativa como tal, docentes, estudiantes, sí es importante porque la educación bilingüe y bicultural es para la comunidad sorda de alto impacto. En este proceso, también las instituciones educativas tendrían que tener en cuenta quién sería el recurso humano que formaría en lengua de señas. ¿Quiénes serían estos? ¿Modelos lingüísticos? ¿Serían intérpretes? Bueno, hay muchas reflexiones al respecto. ¿Quiénes estarían a cargo de esta formación? Hay algunas preocupaciones que también surgen a partir del proyecto de ley 368. Reconocemos la importancia de la propuesta y la iniciativa del doctor Álvaro Rueda. Quisiera saber ahora, FENASCOL, qué opinión tiene al respecto,
¿Qué ha observado en el articulado? ¿Qué sugerencias ha hecho? ¿Le parece que está correcto de la manera que se encuentra actualmente o cómo conceptualizan desde FENASCOL? Ok, ya anteriormente publicamos un video a través de Facebook hablando un poco sobre las propuestas que se establecieron y se hicieron a Álvaro Rueda. Todas las personas sordas que nos están viendo presentan algo en común y es la preocupación por quién va a enseñar la lengua de señas. Y hemos reiterado que debe ser la persona sorda, dado que somos nativos, es nuestra lengua, es nuestro idioma. Sabemos desafortunadamente que muchos intérpretes han acaparado el sector, el mercado y están orientando estos procesos de enseñanza. Ojalá que en el proyecto se tenga en cuenta ese ejercicio, podamos conversar al respecto, dado que esta es una inquietud que presenta la comunidad sorda. Creo que no me voy a extender, dado que ya hice un ejercicio de publicación, un comunicado. Creo que es importante escuchar, por ejemplo, a Marlene y Gallo, los docentes sordos que tienen para proponer. El doctor Rueda está aquí atento para escucharles. Y también sabemos que hay muchas personas que quieren participar del espacio. Ojalá que seamos concretos, puntuales con nuestras preguntas, dado que Álvaro Rueda, el doctor, tiene un compromiso, tiene un vuelo, entonces ha hecho un esfuerzo por estar en este espacio y pues por eso cedo la palabra a Marlene y Gallo, adelante para que haga su intervención y pues imagino y creo que ustedes se han reunido desde ACEDUS para hacer esas preguntas puntuales. Adelante. Muchísimas gracias, Henry. Y bueno, daré paso también a informar lo que tanto para CEDUS como también otras personas que le integran en sus diferentes funciones y también siendo profesionales, modelos lingüísticos en diferentes roles, pues hemos dialogado al respecto. Y nuestras propuestas, las empezaré a enumerar. Una de ellas es vincular que la enseñanza de la lengua de señas también se pueda proponer incluirla en esa protección lingüística y cultural, que tenga ese doble enfoque, que la enseñanza también vaya promoviendo esa protección de ese patrimonio y que permita también en la educación poder propender a ese cuidado patrimonial, cultural y lingüístico. También, a su vez, incluir en este proyecto que la educación bilingüe no es tan suficiente, sino también a la vez se pueda también tener en cuenta el decreto 1421 del año 2017. Nos han demostrado que han surgido muchos inconvenientes, muchas dificultades y que eso también pueda ser una luz que permita que el docente bilingüe que hace mención allí pueda también plantearse desde otras perspectivas, porque ya hay profesionales licenciados sordos que están siendo egresados de diferentes universidades y reconocerles ese lugar. Al doctor Álvaro también plantea una oportunidad que abre este escenario para poder vincular que licenciados sordos estén allí en este escenario. Sabemos que tal vez las etnias vinculan una apuesta en la sentencia C605 del año 2012. Hace mención sobre el reconocimiento de las comunidades étnicas y esas mismas comunidades indígenas que pertenecen a ese gran conglomerado tienen unas ciertas ciertos ajustes o particularidades para estos procesos que no los llevan a relativizarlos, sino también reconocen su lugar de un enfoque étnico. Nuestras luchas, nuestras historias y nuestros anhelos como comunidad sorda también van enfocados muy similarmente a esos procesos. Y hoy probablemente el día de hoy no es el panorama que deseamos las comunidades sordas, en especial los educadores sordos. Hablando propiamente el concurso docente y de otros espacios que todavía sigue siendo relegado a los profesionales sordos para poder dar pasos a estos niveles de formación y de educación sorda. Además, dar un aval, creo que es muy importante también considerar dar un aval que certifique, que dé un aval importante para los modelos lingüísticos. Creo que FENASCOL y otras organizaciones por muchos años han aportado escenarios de formación no formal para los modelos
lingüísticos para poder desarrollar sus funciones en las instituciones educativas. Creo que ha sido también una experiencia que ellos han llevado por muchos años y que puede también aportar a esos procesos institucionales que llevan las instituciones educativas. Entonces, es ver cómo para los intérpretes están dando avances de avales, de certificaciones, pero para los modelos aún todavía no se propende un reconocimiento que establezca su participación en estos escenarios. Ese tipo de propuestas también van muy vinculadas en las políticas públicas educativas que también permitan darle una luz a la ley 115, la ley de educación, en donde vinculan públicos diversos, pero no está visibilizada la comunidad sorda en ninguno de sus articulados. Creo que también es muy importante plantear que esto converse con esta ley, como menciona el doctor Giovanni, el atraso que esto ha conllevado para las comunidades sordas, además de la primera infancia que ha sido también afectada, incluyendo hasta la educación superior, todos estos trayectos, y que también el adulto mayor sordo está también desatendido. Así que es muy importante que todos estos públicos también se vean beneficiados. Y creemos muy importante que dentro de estas apuestas también vinculen a las experiencias que han tenido los CODA, los COPAS, en especial estos familiares que también participen de sus experiencias en unas mesas de trabajo para que pues también se pueda tener en cuenta. Allí hace mención del Consejo Nacional de Planeación Lingüística, hace mención al INSOR, a FENASCOL, pero es necesario que como representación de educadores sordos nacional, que es actualmente ACEDUS, también esté participando y esté vinculado en el articulado, ya que no se encuentra allí. Además, reflexionando sobre la educación superior y las posibilidades que también esto conlleva, este proyecto de ley, pueda también impactar la educación superior en donde se puedan desarrollar cátedras abiertas, escenarios y estrategias formativas donde puedan participar las personas sordas en su calidad de profesionales que puedan también participar de estos escenarios como catedráticos. Creo que es un escenario en el cual ya pueden ser reconocidos en el mismo nivel y que no se menosprecie esa experiencia, sino que también se les pueda visibilizar al igual que cualquier otro profesional, más hacia una dignidad humana como cualquier otro profesional pueda tener. Dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Marlene, por tu intervención y de hecho quisiera agregar algo más. No sé si pudiste visualizar el video que publicamos en donde compartí los documentos con el doctor Rueda y de hecho los tiene aquí presentes, no solamente la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino también el documento de la WFD. Tú sabes que hace poquito de la WFD, la Federación Mundial de Sordos, sobre quién debe enseñar la lengua de señas. La primacía es de las personas sordas. Eso ya lo tiene en cuenta el doctor Rueda, él lo tiene parte de su contexto y celebro que tenga estos documentos cerca siempre de su discurso para que precisamente reconozcamos que el doctor ha escuchado a la comunidad sorda y está pendiente de nuestras necesidades. Ahora, veo varias personas que quieren participar. Tenemos 10 minutos del tiempo del doctor Rueda, así que seamos concretos con las intervenciones para que él pueda responder. Bien, le damos la palabra a Raúl de Asordupar. Entonces, tienes la palabra para hacer una pregunta muy breve porque sabemos que el doctor se tiene que retirar. Raúl de Asordupar y segundo Miguel Mejía, luego Esteban Bernal, luego Sebastián Ramírez. Bien, muy buenas noches. Así como lo ha mencionado Marlene, la representante de ACEDUS, respecto al articulado que se está planteando, estoy pues, de acuerdo con esto que se está planteando. Sin embargo, sabemos que esto es una ley que genera un poder o algo que presenta información valiosa para la comunidad y que es algo que está allí estipulado y que se debe llevar a la práctica. Sin embargo, la ley 324, allí hay algo que es muy claro, que le permite mostrar cuál es la identidad
de nosotros como comunidad. La Ley 324 nos representa muy bien en lo que somos nosotros como ley. La 982 también es una ley muy importante para nosotros, la hemos estudiado en varias oportunidades y están allí, todo este marco legal. Sin embargo, nos deja una sensación, una inquietud, y es este proyecto de ley, que claramente está en un proceso de debate, que se va a hacer una presentación, pero que esta ley que se está generando el día de hoy, y que la idea es que a través del INSOR también se pueda generar esa asistencia técnica, porque pues la idea también es ver cómo se da la interpretación de esa ley, cómo se está dando esa interpretación en los diferentes sectores. ¿Qué ha pasado anteriormente? Por ejemplo, con el decreto 1421. Ese decreto no es claro, a ratos deja como algunas ambigüedades que de alguna manera no permite esa interpretación clara que estamos buscando. Como lo mencionaba la doctora Marlene, ya tenemos licenciados bilingües, que somos docentes sordos, nativos de la lengua, que tenemos una riqueza lingüística que nos permite estar en estos otros espacios, pero que sin embargo el acceso a la parte contractual es muy compleja, para nosotros es muy difícil. Hablamos de un proceso de inclusión, de reconocimiento al sujeto sordo, al individuo sordo bilingüe, que puede ingresar y tener esta educación, pero que las garantías no están para nosotros. Por ejemplo, en un instituto, en una institución educativa, se tienen unas garantías para diferentes profesionales, pero ¿dónde están esas garantías para el docente sordo? Como docente bilingüe, a veces se nos niegan estas garantías. Entonces, a esto va enmarcada mi reflexión. No es una crítica, quiero dejarlo claro, es más una propuesta que por favor también se piense en la persona que se va a proponer para hacer esto, cómo se van a hacer los ajustes al articulado, a la presentación de este proyecto de ley. Porque realmente FENASCOL siempre ha manifestado y ha dejado su postura en que sea una persona sorda quien dé o imparta esta formación. Desde el INSOR también se da una asistencia técnica, pero hay personas oyentes que posiblemente también pongan parte de su postura, porque finalmente es en el Estado quien maneja esto, es una persona, son personas oyentes, entonces su perspectiva también va a estar permeada allí. Entonces es importante que esto esté allí y que este proyecto de ley contemple las perspectivas de las personas sordas como lo estamos haciendo hoy, pero que finalmente en estos espacios de toma de decisión son personas oyentes quienes están allí. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Damos la palabra a la segunda persona que estaba levantando la mano. Vamos a ser muy breves también para que el doctor les pueda responder a ustedes, todos los que participen, ¿sí? Entonces, todas las participaciones de una vez. Miguel, por favor, muy breve para que el doctor pueda responderles a todos luego. Bien, muy buenas noches para todos, para el representante, para el doctor Álvaro, para Henry, para Marlene, el doctor Joanny. Yo tengo una pregunta directamente a Joanny como director del INSOR. ¿Cuál es la filosofía y cuál es la postura que tiene el INSOR como la propuesta bilingüe bicultural? ¿Es algo abierto para personas sordas, personas oyentes? Es que realmente no me queda muy claro. ¿Cómo lo estamos proponiendo? Joanny, si quisiera que por favor me explicaras y le explicaras a Colombia cuál es ese concepto o esa postura que tiene el instituto desde la educación bilingüe bicultural. Ahora, para Marlene también tengo una inquietud y una pregunta. Respecto a la ley 1368 de 2024, este proceso que se está realizando, que tiene un objeto ya marcado. La idea es poder subsanar esto que está en el decreto 1321, o se va a modificar o se va a articular este proyecto de ley con este decreto. ¿Cuál es la propuesta específica que se tiene para esto? Gracias. Muchas gracias, Miguel. Vamos a dejar la respuesta del INSOR para luego. Vamos a centrarnos en las respuestas que dará el doctor Álvaro. Entonces, por favor, muy brevemente, Esteban. Muy buenas noches para todos, mucho gusto. Yo soy Esteban, esta es mi seña y me encuentro en Norte de Santander. Y hago parte de una comunidad raizal. Por ejemplo, yo tengo una inquietud. Se tienen unos presupuestos para las diferentes instituciones,
pero que en ocasiones estos no llegan allí, pero llegan a fundaciones. Y estos presupuestos siempre se están dando a personas oyentes, por ejemplo, a fundaciones, para que se haga esta formación, pero, por ejemplo, no se les está dando este presupuesto a asociaciones de personas sordas o organizaciones representadas por personas sordas, donde se le pueda dar este valor o esta importancia. Por ejemplo, también es muy importante trabajar el tema de la lengua dentro del conflicto, cómo están las personas dentro del conflicto, cómo llega la lengua de señas a estas personas. Y lo dejo por allí. Gracias. Bien, gracias. Luego, Carlos Pinto, nuevamente te agradezco la brevedad de intervención para poder tener las respuestas del doctor. Bien, esta es mi seña y soy Carlos Pinto. Hago parte de la Asociación de Sordos de Santander. Esta es su seña. Un gran saludo para Marlene, para el doctor Álvaro Rueda. Yo quiero centrarme en tres temas. Principalmente cuando estamos hablando de organizaciones. Permítanme en un momento, ustedes bien, bien a la persona, es que la estoy viendo un poco pixelada. ¿Me podrían ayudar? La primera está relacionada con las organizaciones y cómo se hará ese proceso de educación bilingüe y cultural. Y también la segunda, a nivel nacional, cómo se hará ese apoyo psicopedagógico para las personas sordas. Perdón, yo también estoy viendo, no sé si podemos interrumpir un momento porque lo estoy viendo pixelado. Bien, muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a dar lugar a las respuestas. Vamos a seguir nosotros en el espacio para poder debatir sobre este tema, pero damos lugar al doctor Álvaro. Nuevamente, quiero agradecerle a todos los que han participado en este webinario. Por supuesto que debemos tratar de fortalecer más estos espacios y que tengamos la oportunidad de atender cada uno de los requerimientos por parte de la población sorda. Si bien es cierto, esta intención se ha realizado para hacer una enseñanza de la lengua de señas, digamos, a las personas oyentes para que hubiera una comunicación asertiva con la población sorda en el transcurso, digamos, del estudio para la ponencia de su primer debate, se consideró prudente por parte del coordinador ponente, que no soy yo, que es el doctor Dolcey, representante de la Comisión Sexta, a, digamos que, añadir y hacerle una pequeña modificación, digamos, al objeto como tal del proyecto para hablar del tema bilingüe que consideramos es de suma importancia para la población sorda. Entonces, hoy el proyecto tiene dos caminos. El primero, que es efectivamente fortalecer esa enseñanza a través de la modalidad bilingüe, de las señas para la población sorda, de una manera mucho más didáctica, que realmente no se vayan a perder los orígenes de este idioma, de esta lengua, y adicional a eso también otro componente que es que aquellas personas oyentes tengan la capacidad de poderse comunicar de manera asertiva con ustedes sin llegar a necesitar el día de mañana de pronto a un intérprete. Por supuesto que yo comparto el sentir de la población sorda con Henry, con José, con el doctor Giovanni, también lo hemos conversado en los diferentes espacios en los que hemos coincidido. Tenemos que buscar nosotros las garantías para que aquellas personas que de una u otra manera tienen esa vocación de enseñanza, tienen ese espíritu de docente, pues también puedan par hacerse partícipes y que en una primera medida, como lo mencionábamos ahorita, con los documentos que nos han venido llegando, con todo lo relacionado con la WFD, pues las personas sordas sean la primera línea, digamos, cuando se hable de ofertas laborales para enseñar la lengua de señas, porque en últimas es algo muy propio de este sector poblacional. Pero más allá de eso, lo que nosotros hemos planteado y que también debe ser objeto de la construcción entre todos los que estamos sintiendo la necesidad
de articular normas que permitan superar esas brechas sociales es empezar a tocar las diferentes puertas. Yo creo que es muy importante que dentro del concurso docente haya un acápite donde se le dé un reconocimiento a aquellas personas que conocen las señas o incluso a la población sorda que se está presentando para ocupar las diferentes plazas en el marco, pues, de un concurso de méritos que debe ser evaluado y demás de conformidad a la norma. Pero también que se tenga en cuenta que este proyecto no solamente va a quedar acá, es el primer paso que nosotros queremos dar y que sigamos articulando con toda la población sorda diferentes iniciativas legislativas. Yo sé que muchos de los problemas que hoy se están presentando para la población sorda están relacionados sobre todo con el tema presupuestal. Lastimosamente nosotros como congresistas no tenemos el lapicero, como decimos por ahí, para poderlo solucionar de una manera mucho más ágil, pero sí tenemos nosotros unas herramientas que nos van a permitir tocar las puertas del gobierno nacional, de los gobiernos departamentales, de los gobiernos municipales, que son los diferentes escenarios. Entonces, el debate de control político, también nosotros poder presentar las iniciativas legislativas para darles la hoja de ruta a los gobernantes para que se tomen las mejores decisiones en beneficio de la población sorda. Una cosa muy importante y que lo hemos también conversado con todos con todos los miembros de la federación, con los miembros del Instituto Nacional de Sordos, y es aquí tenemos nosotros que abrir espacios. Y cuando nosotros estamos estructurando un proyecto de ley, tenemos que dar aplicabilidad también a aquellos acuerdos o tratados internacionales que hemos suscrito como Estado colombiano y de manera especial el que hacíamos en mención hace unos minutos, que era la convención donde se establece en su artículo principal que todo lo relacionado con la legislación y con las políticas deben ser tenidas en cuenta la población sorda y para nosotros eso es de vital importancia. Así que una vez se realice el debate en la comisión sexta, nosotros tenemos la posibilidad también de declarar dentro de la discusión de este proyecto una sesión informal que permita la participación de algunos miembros de la comunidad sorda, pero también de algunas instituciones que tienen conocimiento a mayor profundidad quizás que nosotros sobre el tema Importante eso. para enriquecer cada uno de los proyectos que se están haciendo en mención. Y decirles que esta y esa de pronto sesión informal no va a ser el único espacio de participación. Se pueden solicitar audiencias públicas en el transcurso, digamos, del trámite legislativo que nos permita enfocar el proyecto de ley hacia los intereses reales de la población sorda. Muchas veces nuestras iniciativas están encaminadas a satisfacer una necesidad, pero las necesidades del sector las conoce el mismo sector y quizás van un poco más allá de lo que nosotros logramos percibir, pero que ustedes en estos espacios, en las diferentes oportunidades, nos pueden acompañar. Por supuesto que estaremos siempre atentos para enriquecer estos proyectos. Eso para nosotros es lo más importante, trabajar de la mano con cada una de las comunidades y poder articular soluciones reales a los problemas que se están presentando. Claro que tenemos que seguir trabajando en este propósito, pero lo que siempre hemos querido transmitirle a la población sorda y a todos los colombianos en términos generales con la erradicación de este proyecto de ley es que aquí tenemos que hablar nosotros de una verdadera inclusión. Porque inclusión no es solamente permitir que las personas puedan compartir otros espacios. Inclusión es donde de verdad nosotros podamos comunicarnos de manera asertiva, donde nosotros podamos integrarnos en los diferentes espacios que nos permitan cada día superar esas barreras lingüísticas que de una u otra manera se han generado con el paso de los años. Quisiera agregar algo más a eso que mencionas tan importante, doctor Rueda, dentro de la Convención de los Derechos de las Personas Sordas. Qué bueno que la tengas presente. Creo que una de las propuestas
es que, pues, paz. Luego del primer debate, me encantaría poder conversar con el doctor Dolcey ponente contigo y continuar con un espacio abierto como este para que la comunidad sorda pueda percibir lo que tiene para contar el ponente, este representante a la cámara, también escucharlo y que la comunidad sorda a través de Facebook y Zoom, que son alrededor de 200 personas que no se están perdiendo detalle del espacio, ojalá podamos suscitar otro espacio luego de este primer debate, teniendo en cuenta lo que manifiestas, generar un espacio en el Congreso, una reunión informal en donde se pueda tener en cuenta la participación de múltiples líderes, pero ojalá esto se concrete más adelante. Bien, muy importante para nosotros también recordar la primera reunión que tuvimos con el doctor Rueda, donde nos decía que esta es la casa de la democracia, ¿sí? Refiriéndose al Congreso, que es importante que nosotros también toquemos las puertas para que puedan recibir nuestras inquietudes. Entonces, vamos a estar tocando sus puertas, doctor, para poder seguir trabajando por la comunidad sorda. Si hay de pronto alguna inquietud, alguna duda que se manifieste en este espacio en vivo, nosotros la recogeremos y se las enviaremos al doctor Álvaro para que él pueda responder posteriormente. Muchas gracias, doctor, por su asistencia aquí, por acompañarnos en este espacio. Un saludo fraterno y gracias también, Álvaro, por estar aquí con nosotros. Un amigo de la comunidad sorda nos contó su historia, nos contó también que él aprendió un poco de la lengua de señas, así que continuemos en este proceso y buen viaje. Gracias por haber estado aquí. Bueno, gracias al doctor Álvaro, que como les habíamos manifestado anteriormente, tiene un compromiso de viaje. Tenemos otra pregunta para continuar con el espacio. Están presentes aún FENASCOL, el director del INSOR y ACEDUS. Si tienen algunas consultas, como les decíamos, para ellos, lo pueden hacer aquí o recogeremos las preguntas para el doctor Rueda. ¿Quién había levantado la mano, por favor? ¿Quién quiere participar en este momento? Edwin Ordóñez, de Juvensor, tiene levantada la mano, así que tienes la palabra. Muy buenas noches para todos, para la comunidad sorda. Hace poco yo realicé un video y lo publiqué en las diferentes redes manifestando una inquietud respecto al artículo 9 y 10. Me enfoco más en estos dos artículos porque siento que el poder se le está entregando al SENA. Entonces, ellos como institución van a asumir esa responsabilidad de la enseñanza de la lengua de señas. Adicionalmente, hay dos palabras allí que menciona que las escuelas municipales, yo decía, ¿dónde hay formadores en las escuelas allí? ¿Estarían ellas, tendrían el fundamento para Porque también realmente? en las asociaciones es donde están los cursos de lengua de señas. Allí es donde se está formando, por ejemplo, porque en las personas, no sé, en las entidades del gobierno y demás, se podría hacer convenio con las mismas asociaciones y mostrar estos cursos de lengua de señas. También hay que ver, digamos que no hay esa articulación, esa línea con las asociaciones. Esa puede ser una de las preguntas que se puede como discutir y mirar que también estén las asociaciones de personas sordas y pues para los cursos de lengua de señas o la enseñanza. Y otra línea relacionada con el INSOR tampoco está como una línea cortada allí, porque en el texto menciona que el INSOR, pues, como si el INSOR dijera que los cursos de lengua de señas a través de las asociaciones no fuera, y la certificación allí donde queda.
¿Dónde queda todo esto enfocado a la misma asociación? Porque sí la pueden dar como los cursos. Por ejemplo, a Sanso tienen diferentes niveles y en diferentes departamentos han tenido experiencia en relación a la enseñanza de lengua de señas, pero ahí esa línea es importante que inviten a las asociaciones y que quede también dentro de este documento. Y esa es mi inquietud. Muchas gracias. No sería más. Muchas gracias, Edwin. Tenemos tus preguntas relacionadas con el SENA y el INSOR, ¿sí? Ahora le doy la palabra a José Fernando. José Fernando de ACEDUS. Buenas noches para todos, para todas las personas asistentes aquí en el Zoom y también conectadas en Facebook. Gracias también a FENASCOL, a CEDUS, al INSOR, a todos los asistentes en este espacio. Bienvenidos aquí siempre para tomarse un tinto en mi región. Muchas gracias. Yo represento a CEDUS. Estuvimos analizando. Y el artículo que habla acerca del registro de intérpretes, ¿sí? ¿Por qué están hablando de registro de intérpretes y no de un posible registro de educadores sordos, que está más relacionado con el proyecto de ley? ¿Por qué hablamos del RENI y no hablamos del Registro Nacional de Educadores Sordos, que sería interesante tratar? Y también cuando habla del SENA. Sí, también sería importante ver la posibilidad de formar profesionales o técnicos, modelos lingüísticos para que esté relacionado con el objeto. Entonces, ojalá a futuro los modelos puedan tener estos espacios de formación para tener un mejor desempeño también en el contexto educativo. Bien, muchas gracias. Ya tenemos preguntas para el INSOR, también relacionadas en este momento con el SENA, ¿sí? Que la ley estipula, el proyecto de ley estipula que el SENA tendría también la potestad de formar en lengua de señas colombiana y tú hablas también del registro. Entonces vamos a tener esa respuesta desde el INSOR. Sí, el INSOR y FENASCOL, si es posible, manifiesta José Fernando. Son bastantes temas los que hay que tratar, trataré de organizarlos de la mejor forma. Yo quiero devolverme un poco, primeramente lo que mencionaba Miguel, posteriormente las otras dos personas que han participado y dar la claridad en lo referente a la educación bilingüe y bicultural. Yo creo que todos sabemos, o no, sin importar si lo conocemos o no, que pues la educación bilingüe y cultural es un modelo educativo. Y este modelo educativo pues busca implementar acciones pertinentes para la educación de las personas sordas, fortalecer los entornos educativos, supliendo a los estudiantes de todos estos ajustes que necesitan para poder ejercer su derecho lingüístico y posteriormente tener un desarrollo íntegro. El modelo precisamente requiere de diferentes ajustes, como el docente en lengua de señas, docente en español, pero todos estos ajustes razonables también tienen que ver con la malla curricular, con didácticas y otros aspectos que a la final propenden por el desarrollo académico del estudiante. Nuestra filosofía y el objetivo que nosotros tenemos del INSOR, que ha sido ya desde hace unos 30 años, es claro, hasta el día de hoy vemos que la educación bilingüe y bicultural no es la más óptima, no es la más idónea para las personas sordas. Hacen falta muchos esfuerzos al respecto. Y es por eso que nosotros, desde nuestra experiencia en el INSOR, donde trabajamos en una escuela, el proyecto PEBI, en donde nosotros hicimos una investigación, en donde tuvimos precisamente experiencias que logramos recopilar y que queríamos que se replicaran y se implementaran. Posteriormente, la política pública y la más reciente, el decreto 1421, estipula que pues tenemos el tema de
escuelas propias en donde ya se tiene un proceso afianzado, en donde están los ajustes razonables para que se pueda tener una adquisición de la lengua y demás, o aulas paralelas en donde se busca generar procesos en donde se tiene estos ajustes también razonables pertinentes y en donde se cuenta con apoyos incluso desde la primaria. Eso es lo que nosotros queremos y eso es lo que soñamos. Sin embargo, al mirar la realidad y la implementación aquí en Colombia, aún falta mucho por hacer. El decreto 1421 estipula qué es lo que nosotros queremos, como lo mencionaba el doctor Álvaro Roa anteriormente, que obviamente tener en cuenta esto en el Congreso y en el papel es muy fácil, pero en la realidad es otra cosa. Así que en el sistema de participación general, que son los recursos que se destinan para los estudiantes, de un 100% de estudiantes en general se le destina un cierto recurso, pero para el estudiante sordo se le destina un 20% adicional de recurso. Y ese recurso, precisamente, pues depende, obviamente, autónomamente de las secretarías de educación, que son las que organizan la oferta educativa administrativamente en el territorio y posteriormente lo empiezan a implementar en las instituciones educativas con todos los componentes que requiere la oferta bilingüe bicultural. Ese trabajo es un trabajo muy arduo, que es el objetivo que nosotros hemos querido alcanzar. Sin embargo, no es solamente este sistema en el sector educativo, sino también se ven esas falencias en muchos otros sectores, en donde vemos también que desde la educación, no hay docentes de planta, no está este perfil en talento humano, por decirlo así, no se contratan los apoyos de la mejor manera o más oportunamente. Entonces, desde el Ministerio de Educación y desde la Secretaría de Educación se quiere dar esos incentivos y que se pueda generar de la mejor manera. Entonces, para dar claridad, esta nueva propuesta, este proyecto de ley 368, nosotros desde el INSOR, nuestra postura y nuestras sugerencias las dimos con referente a lo que acabamos de mencionar y pues mencionando también las consecuencias que esto podría traer. El Ministerio de Educación dio su postura, el Ministerio de la Igualdad también debe dar su postura y el Ministerio de Hacienda tiene que también dar su postura referente al impacto fiscal que esto puede generar. Entonces, hace falta muchas otras conceptuaciones que se tienen que tomar en cuenta a la hora de debatir este proyecto de ley. Entonces, teniendo en cuenta que si se tiene un proyecto o un modelo de educación bilingüe y cultural pertinente e idóneo, se puede empezar ya otros procesos de enseñanza. Ahora preguntémonos, ¿se cuenta con servicio de interpretación para poder enseñar en todas las instituciones educativas a nivel nacional? ¿Se cuenta con los recursos necesarios o con la infraestructura? Sería un tema que hay que reflexionar. Tenía otra pregunta que la cual me hicieron. ¿Me escuchan ahí? Entonces, es un tema a reflexionar y algo que tenemos que analizar al respecto. La siguiente pregunta que se estaba mencionando, algunos me preguntaron también sobre las inquietudes del artículo 9 y el artículo 10 respecto al poder que se le otorga al SENA y a las escuelas municipales en los cursos respecto a la lengua de señas. Bueno, esto ya es algo que referente al Congreso se hicieron sus modificaciones. Nosotros, posterior al debate, si este debate se aprueba y pasa, estaremos revisando nuevamente este articulado junto con la oficina jurídica para ver si esto es viable o no. En este momento no podría dar una respuesta al respecto y quiero también dar una claridad a todos, y es que desde el enfoque jurídico y normativo del gobierno hay que tener en cuenta tres perspectivas. La primera, o tres enfoques. La primera es que las instituciones de educación superior son autónomas. Ellas pueden generar y construir sus propios planes de educación y la normativa actual vigente lo regula de esa forma. Así que nosotros no podemos desconocer esto porque pues sería un proceso que generaría sanciones posteriormente. Así que las instituciones de educación superior son libres y autónomas para crear sus procesos y sus programas educativos. Así lo dice la norma. Segundo, estos programas como el de Aprender para el Trabajo, en donde se forma con el de que las personas puedan ingresar al sector laboral, también hacen parte y tienen su autonomía. Por ejemplo, el SENA, que hace formación técnica y tecnológica, ellos también crean sus programas y lo pueden hacer desde esa perspectiva. Y el tercer punto, también nos preguntaron sobre los cursos en las asociaciones de lengua de señas de manera informal. También los pueden construir y realizar, pero viendo precisamente este articulado y esta parte en donde se mencionaba sobre las horas y la certificación,
No sé de dónde se saca esa información porque no la conozco y no sé en qué punto está. Tal vez si estaba anteriormente, desde 1996 o hasta el momento. ¿De dónde se saca esta información? Sería bueno que me la hicieran llegar para yo poder preguntar en el Congreso de dónde se saca esta idea. Porque desde el aspecto jurídico como tal, las asociaciones pueden realizar sus cursos hasta 160 horas de manera informal, como por ejemplo lo hace FENASCOL u otras asociaciones. Y ellos pueden expedir sus certificados, lo pueden realizar. No creo que este proceso le afecte a las asociaciones. Entonces, quería dar también esa claridad. Y en todos estos temas relacionados con la formación de la lengua de señas, es importante tener el enfoque jurídico que acabamos de mencionar. Otra pregunta que también se mencionó es precisamente lo que se quiere lograr con la formación de profesionales. Claro está, la educación superior en este momento ha generado unos programas de licenciaturas, o en este momento está generando en la construcción de un nuevo programa de licenciatura en lengua de señas. Otra universidad de la Institución de Educación Superior está creando un diplomado de la enseñanza de la lengua de señas, y estos procesos están allí realizándose en este momento. Así que en lo relacionado con lo que se mencionaba anteriormente, respecto a la normativa actual, también tenemos estos recursos que podrían funcionar. Quiero también dar una claridad para todos los que nos están viendo, y es que las asociaciones, en cuanto a certificados, pues lo hacen dependiendo también de su contexto. Ya en la educación superior, o por ejemplo en la educación para el trabajo, técnicos y tecnólogos, y posteriormente en la educación superior, esos certificados los emite ya un aval del Ministerio de Educación, porque ya les permite generar unos procesos de profesionalización y que permite ya el cumplimiento de la norma. Entonces, en lo relacionado con los certificados, se puede hacer, pero que esto se vaya a convalidar como profesionales, ya necesitaría un tipo de unos debates y unos ajustes muy pertinentes. Anteriormente estábamos haciendo una reunión con la Universidad del Bosque, Universidad del Valle y otra universidad, próximamente el Atlántico y el ITM, que precisamente ellos mismos han creado su malla curricular para poder presentar al Ministerio de Educación, los posteriormente aprueban y poder generar ese proceso de educación para intérpretes profesionales. Asimismo está sucediendo con las licenciaturas y demás, pero esto se maneja todo desde el entorno de la educación superior. Las asociaciones lo hacen de manera informal. Bien, Bien, Giovanni. Giovanni. Yo creo que ya, bueno, para condensar y finalizar todos los puntos, creo que eso era todo. Ah, bueno, también me preguntaban acerca del RENI, el Registro Nacional de Intérpretes. ¿Ya tengo que cortar? Ok. Sí, No, solo que seas breve, por favor. esforzaré por ser lo más conciso posible, pero tranquilos, me avisan si hay que cortar, lo hacemos. El RENI, la verdad es que, pues, el autor de este proceso, de este proyecto, al escribir o al realizar este articulado, pues estaba relacionado más con la enseñanza de la lengua de señas para personas. Ya después, si se pone allí en este articulado el registro de intérpretes a nivel nacional, ya pues se tendría que tener en cuenta escenarios como la profesionalización de los intérpretes que está en curso y también pues la evaluación de intérpretes que también está en proceso o que está allí lista para realizar. Ya en cuanto a la licenciatura, sería más bien el registro en el sistema maestro del Ministerio de Educación, que es la licenciatura para docentes en lengua de señas. Creo que se hace referencia a esto, que sería algo muy bueno, y también que el docente bilingüe y el docente en lengua de señas tengan ese perfil en el sistema maestro para que de esa forma, en los procesos de educación bilingüe y bicultural, los docentes tengan una continuidad y los procesos no se vean interrumpidos. Este sistema maestro también tiene que articularse con el concurso en donde se tengan los ajustes necesarios para que puedan acceder a estas vacantes, y es lo que nosotros queremos y es lo que soñamos. Y ya para finalizar, quiero también excusarme y dar tal vez una sugerencia. Ustedes saben que como sociedad civil y como ciudadanos, el Congreso y ustedes tienen una oportunidad muy importante al poder entablar relaciones con ellos. Nosotros desde el Estado solamente podemos relacionarnos de manera técnica, dando cumplimiento a la normativa, velando porque no se vulneren los derechos de las personas sordas y demás. Pero ese acercamiento que tienen ustedes como sociedad civil es una oportunidad significativa para empezar a realizar esos análisis respecto al patrimonio, a la cultura, a la identidad de la comunidad. Aprovechen esa oportunidad, iníciénla, hablen entre ustedes, reúnanse. Les voy a contar una buena experiencia, precisamente de un análisis que se puede tener como insumo técnico. Los grupos étnicos han trabajado arduamente durante 18 años y lo hicieron para poder lograr ese sistema de educación propio, para poder lograr todo ese reconocimiento que tienen actualmente.
Y es precisamente esa lucha lo que les ha permitido que la normativa actual vigente les tenga esa cobertura para ellos. Y de hecho el Estado tiene que pedir permiso a estas comunidades para poder tocar ese sistema de educación. Y esto se debe a que precisamente la OIT anteriormente, que es la Organización Mundial, empezó a realizar ese tipo de debates y lograron por fin tener ese resultado tan óptimo para las comunidades étnicas. Así que si ustedes quieren lograr algo similar, es importante que precisamente desde las instancias más relevantes como la Constitución, como la Corte Constitucional, se puedan generar esos cambios mucho más pertinentes. Si no, pues sería algo muy complicado. Es una reflexión que nosotros queremos mencionar también. Además, la sentencia C-605, las sentencias que de los diferentes grupos lingüísticos y demás, también es importante que la tengamos en cuenta y que eso nos sirva para que nosotros como comunidad lingüística y como comunidad que somos equiparables a los grupos étnicos, podamos justificar esa necesidad. Así que es importante nosotros tener en cuenta eso, analizarlo y desde el INSOR estamos muy atentos a las próximas mesas técnicas, mesas de trabajo que se puedan presentar como entidad del Estado para poder dar las sugerencias pertinentes. Obviamente, ahorita desde el sector del Ministerio de la Igualdad y la Equidad nos articulamos y damos nuestra conceptuación y nuestra postura técnica y que esperamos que ese trabajo surja de la mejor manera de ahora en adelante. Ya esa era la respuesta que quería dar, las claridades. Me excuso por el tiempo, sé que les he robado un poco el tiempo de ustedes extendiéndome, pero bueno, pido una disculpa, José, por favor. Importante la participación de Giovanni, la agradecemos también con las claridades. Tenemos algunas personas que están esperando con preguntas. Recordemos que el tema de este espacio es el proyecto de ley 368, que algunos muy probablemente ya hayan podido revisar o hayan visto videos o publicaciones al respecto desde FENASCOL, en redes sociales. Si tienen algunas dudas, es en relación a este proyecto de ley, ¿sí? Proyecto de ley 368 de 2024. Entonces, aprovecho también para, aprovechen en este momento para hacer preguntas a FENASCOL, está CEDUS también, está el INSOR, ya el INSOR respondió algunas preguntas, pero ¿cómo podemos mejorar este proyecto de ley? ¿Qué inquietudes podemos manifestar en este espacio que se puedan recoger para ser presentados? ¿Sí? En este momento estamos hablando del proyecto de ley y no de las acciones de ciertas entidades. Entonces, ahora le doy la palabra. Ay, no veo, perdón, a ver. ¿Tú quieres responder? Bueno, le voy a dar la palabra entonces al director general de FENASCOL para que responda alguna de las inquietudes que ya fueron manifestadas y luego seguimos con los demás. Bueno, buenas noches para todos. Me gustaría contarles, importante, Giovanni, en su intervención, una señal muy similar a mi seña identitaria. Él estaba preocupado por el artículo 9 y 10. Estamos de acuerdo en eso, en la responsabilidad que recae sobre el SENA. Puedo decirles que yo sé la preocupación que tenemos todos, no obstante, hay una oportunidad, dado que este proyecto de ley va a primer debate, ¿sí? Se va a discutir en ese espacio y una vez se apruebe en ese primer debate, posiblemente algunos representantes a la Cámara puedan dar unos aportes, ¿sí? Es posible. Se aprueba el primer debate. Y ustedes saben que hay un periódico del Congreso, en realidad el término preciso es Gaceta. En la Gaceta siempre ponen allí los proyectos de ley que son aprobados en primer debate. Si el tema de la responsabilidad del SENA o de pronto posibles errores o equivocaciones o imprecisiones que puedan estar en el articulado, que puedan identificar con su lectura, importante que cada uno haga esa revisión juiciosa y sobre todo justifiquen
¿por qué? Porque ese articulado merece una modificación. Luego de este primer debate, se debe esperar al segundo debate. No obstante, en ese espacio entre el primero y el segundo hay una oportunidad de aportar, ¿sí? Y quien aprueba esos aportes no es el doctor Rueda, es el ponente, el que mencionamos anteriormente, el señor Dulcey, representante de la Cámara. Él es el ponente, tiene en cuenta esos aportes, revisa el articulado y hace unos ajustes. De modo que el doctor Rueda, quien nos acompañó, se comprometió a citar a reunión al ponente para conversar sobre este proyecto de ley que ahora nos inquieta tanto. Sabemos que en este espacio de los 90 minutos de los derechos, 90 minutos, una hora y media, en donde a veces no alcanzamos a recibir o percibir todas sus inquietudes, pero creo que tenemos la opción de que escriban sus comentarios o pueden mandar un video en lengua de señas manifestando sus inquietudes. También no solamente somos el único canal receptor de esas preguntas, también puede ser ACEDUS o podríamos hacer el ejercicio de recolectar todas estas preguntas para hacérselas saber al ponente, ¿sí? A través de la mediación del doctor Rueda. El ponente, el señor, el doctor Dulcey, recibirá esos aportes para que puedan ser tenidos en cuenta antes del segundo debate. Una vez se apruebe en el segundo debate, vuelve a aparecer en la gaceta este proyecto de ley. Tenemos que volver a este periódico, esta gaceta, para revisar el articulado y sus modificaciones, ¿sí? Y ya una vez en el tercer debate, pueden recibir unos aportes, unas pequeñas modificaciones, ¿sí? Y por último, en el cuarto debate no se podría hacer como unas modificaciones a profundidad, ya tendría que ser una corrección más de forma que de fondo. Dado que el cuarto debate no acepta como ese tipo de modificaciones, ¿sí? Y posiblemente no acepten la ponencia. Y esto podría representar un ejercicio de conciliación, es decir, se devuelve el proyecto de ley, el Senado y Cámara, y si hay muchos desacuerdos en cuanto al proyecto de ley, lo archivan. Entonces, creo que es importante reconocer, entender cómo funciona el proceso, el trámite legal para la aprobación. En este webinario, nos encantaría recibir más inquietudes, podríamos poder aceptar una más. Pero también hay que tener en cuenta, reitero, la idea es que Álvaro Rueda y el ponente Dulcey se pueda concretar con ellos una reunión frente al segundo debate. Muchas gracias, Henry, por la claridad en este proceso que surte un proyecto de ley y las posibles modificaciones que se puedan tener en comisiones, también cuáles son las características de este proceso, las responsabilidades de los ponentes. Tenemos dos preguntas breves, por favor. Entonces, Raúl. Bien, voy a ser muy corto con mi intervención y quiero hacer una claridad. Frente a este proyecto de ley, la 368, entendiendo cuál es la ideología y filosofía de FENASCOL trabajando por la comunidad sorda, ¿cómo ve este proyecto de ley? Ahora, el INSOR, a través de su ideología, su filosofía, como parte del Estado, por favor explíquenos cada uno ustedes qué opinan, qué aportes tienen a este proyecto de ley.
¿Por qué? Porque hablemos como nación. Como nación, todos tenemos esta parte política. Claro, cada una tiene una identidad, cada una tiene un trabajo diferente, cada una tiene una filosofía, una ideología, que a veces no convergen entre las dos. Entonces, yo sí quisiera saber cuáles son esas filosofías y esas posturas de las dos y en qué momento convergen para el pro de la comunidad sorda. Yo sí quisiera saberlo. Muchas gracias. Ahora, Miguel, una pregunta breve, por favor, para luego dar lugar a las respuestas. Bueno, claro que sí. Ya la pregunta muy corta es para Joan. Joanny ya nos dio su información, pero a veces siento que baila como mucho de lado a lado y creo que no está como muy concreto. Vemos que está ahí temas de la WFD, ASIDUS, pero nosotros pensamos que para los profesionales sordos es importante ser concretos y no hay como claridad. Parece muy un discurso hacia los oyentes. Bueno, lo dejo por ahí y tengo una pregunta con esta ley, la 368. En uno de sus artículos habla sobre la evaluación de los intérpretes, creo que es el artículo siguiente, que menciona que las instituciones, los modelos lingüísticos en educación, digámoslo, en bachillerato y en diferentes partes, que un modelo lingüístico que tiene solo nivel de bachillerato puede llegar a cumplir este cargo. Pero y entonces ahí hay algo que no concuerda, porque claro, la ley 368, yo sé que el autor es Álvaro, el señor ahí lo menciona, pero el asesor que allí sale como INSOR, como Ministerio de Educación. Entonces, antes, eso fue lo que se estuvo explicando, pues ahí el contexto con el INSOR no es muy claro porque la filosofía, como tal que pareciera, es como enfocada muy a los oyentes y hacia los sordos es muy diferente. Claro, vemos que hay otros grupos, otras comunidades, pero pues queda muy abierto y es muy extraño, pues aquí, digamos, viendo a lo que dice el director del INSOR, no estoy muy de acuerdo, todo lo vemos y pues doy mi opinión al respecto. Muchas gracias. Gracias, ya estamos próximos a dar cierre a este espacio. Entonces, el INSOR, si brevemente puede responder a las inquietudes y por último, FENASCOL, para poder luego proceder al cierre del espacio. Ok, muchas gracias. Primero Raúl, luego Miguel. Excelentes sus preguntas y inquietudes. Agradezco mucho que nos las hagan conocer. Hay que tener en cuenta que nosotros somos una entidad del Estado. El INSOR, sus funciones son netamente públicas. Es una entidad que, pues, pertenece al Estado. Entonces, hay que tener claro la perspectiva que se tiene desde el rol de sociedad civil como ciudadano sordo. Hay ciertas sinergias y ciertas dinámicas en torno a defender los derechos de las personas como tal en donde ellos están desempeñando su rol. Pero cuando pasamos a formar parte del gobierno, a ser funcionarios públicos, nos regimos netamente por lo que nos dicta la norma y el cumplimiento de esta. Así que las políticas públicas en cuanto a derechos como tal, nosotros velamos por el cumplimiento de esas normas políticas, de esa política pública, y nosotros no podemos decir, hey, estamos en desacuerdo con esta política pública, estamos en desacuerdo porque formamos parte de ellos. Si damos las claridades de que pueden generarse procesos de vulneración de derechos, y ustedes como sociedad civil son los responsables de hacer esa incidencia. Por eso les mencionaba que ustedes son los más idóneos para realizar este tipo de incidencia, y yo les cuento netamente precisamente lo que las normas legales de Colombia, desde el aspecto jurídico, desde el aspecto técnico, nos permiten hacer. Entonces, no puede ser un sentimiento subjetivo de que yo siento que es así, no, simplemente es que si yo siento algo respecto a cierto punto de vista, debo hacerlo a un lado y ser concreto en cuanto a lo que la norma y la ley me dicta. En cuanto a la vulneración de los derechos de los niños, por ejemplo, se debe reconocer los derechos como tal y no se puede tener o obviar procesos de adquisición a la lengua. Eso nosotros se lo hicimos saber a los ponentes de esta propuesta o de este proyecto de ley. Y esas recomendaciones las hicimos llegar en pro de que no se vulneren los derechos de la población sorda. Entonces quiero dar esa claridad para todos.
el Estado, el gobierno como tal, quiero dar una situación, un ejemplo como tal, el presidente, el ministro, elige un cargo, me elige para ser en este momento, por ejemplo, director del INSOR. Mi deber es velar por el cumplimiento de la política pública. Yo no puedo obviar la política pública porque eso generaría consecuencias muy graves y es por eso que se tiene que manejar desde el Estado una perspectiva como la que yo he mencionado. Ustedes como sociedad civil pueden hacerlo de una forma muy diferente. Así que les quería pedir el favor de que precisamente en lo relacionado con este tema del Proyecto 368, si ustedes tienen alguna inquietud, algún aporte a realizar, háganos llegar al director de Peñascola, a Henry Mejía, háganos llegar a Marlene de Aceus, y sienten una postura y que así ustedes puedan llegar a incidir de una manera significativa en este proyecto de ley. Entonces, es importante dar esta claridad. Nuevamente, reitero, somos una entidad del Estado y nuestra filosofía y nuestro objetivo es que se cumplan las políticas públicas y que obviamente se pueda justificar desde parte de ustedes esa incidencia legislativa. Y ya para cerrar, quiero agradecer la invitación. Oh. Gracias. La respuesta de Marlene la dejamos para después. Doy la palabra a Henry Mejía. Este espacio es muy importante, importante también continuar con estos espacios de conversación. Sé que no podemos centrarnos en únicamente las personas sordas, a los oyentes también les pasa, a los ciudadanos. Ay, antes de continuar, me encantaría recomendarle a Miguel y a Daniel una conversación. Veo que Miguel habla de ley 368, ley, 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 y lo reitera, pero recordemos que esta no es una ley aún, es un proyecto, ¿y esto qué significa? Que está en proceso de construcción, de hacerse unos afinaciones dentro del articulado, y hay que tener cierto tacto en cómo nos comunicamos porque puede representar que ya está aprobada y no es así. ¿Sí? Este proyecto de ley está para discusión a primer debate y, a primer debate y segundo debate. Por eso, por favor, reitero, la verdad, no vi el video que Giovanni pudo haber hecho mención, pero ojalá tengan en cuenta justificaciones, ¿sí? Argumentos. ¿Qué dijo el INSOR? ¿Qué aportó? Creo que no podemos ignorar este proyecto de ley, ¿sí? Y además de eso, justificar. Pensar el por qué está ese articulado allí, ¿sí? Ese articulado menciona, imagínense que no di que diga que las asociaciones no pueden dar cursos de lengua de señas, eso ni siquiera está. Entonces, repito, ojalá que todos los que nos estén viendo y también desde el ejercicio de construcción y análisis que pueda tener ACEDUS, podamos sentar una postura. Recordamos que nuestro ejercicio de revisión de ese primer borrador que se tuvo el proyecto de ley hablaba de la enseñanza de la lengua de señas. Ya después, cuando el INSOR tuvo la oportunidad de revisar ese borrador, celebro que el INSOR haya hecho ese ejercicio, propuso tocar el tema de la educación bilingüe bicultural. El doctor Rueda, como autor de este proyecto de ley, de este primer borrador, tenía cierta confusión entre, bueno, ¿cómo hacemos que confluyan estas dos perspectivas, la enseñanza de la lengua de señas y asimismo la implementación adecuada del modelo bilingüe bicultural? Entonces, recordemos este proceso, este trámite legislativo, no perdamos la oportunidad de hacer nuestros aportes, nuestras inquietudes y también
no es un ejercicio solamente escrito. Pueden hacernos llegar videos, ¿sí? El INSOR, desde la Dirección General a cargo de Giovanni, manifiesta y tiene razón en eso, pues su filosofía como institución del Estado es muy diferente a la de la sociedad civil. Nosotros podemos crear una posición, una postura frente a esto y posiblemente podamos tener algunos desencuentros o no tengamos puntos en común frente a determinado proyecto de ley. No obstante, recuerden que el instrumento de la ONU, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 4, numeral 3, manifiesta que el Estado debe consultar a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad. Es una obligación del Estado. Esto significa que el INSOR también puede hacer un ejercicio de consulta con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad o el Estado mismo desde su estructura. Y esto, refiriéndonos a las organizaciones, ¿a quién se refiere puntualmente? Puede ser FENASCOL, puede ser ACEDUS. Así que tengan esto presente y hagan incidencia para que sean tenidos en cuenta y sean consultados, ¿sí? Desde el equipo técnico, FENASCOL también ha hecho un ejercicio, ¿sí? Así como el INSOR desde su equipo técnico lo pudo haber hecho, u otras organizaciones. Por eso generamos estos espacios como webinarios en donde manifestamos cuáles son esas propuestas que pueden nutrir esos proyectos de ley, que no los creamos únicamente desde la cabeza de la dirección de FENASCOL, sino que los escuchamos, percibimos cuáles son sus inquietudes, ¿sí? También tenemos que reconocer ese marco de política pública de la educación bilingüe y cultural. No sé si ustedes ayer vieron un video que se publicó en donde se explicaba cuáles eran las propuestas. De pronto, posiblemente pudieran estar en desacuerdo con el planteamiento que pudiéramos realizar. Ustedes, como parte de la sociedad civil, en ese ejercicio de ciudadanía, también pueden realizar esos aportes y hacérselos llegar al doctor Rueda, ¿sí? Esas propuestas pueden ser susceptibles de que no se acepten, no sean tenidas en cuenta, pero en realidad podemos ver la disposición del doctor Rueda y de hecho me indicó que él va a acudir al departamento de Santander, a Bucaramanga, para escuchar a la población. Entonces, por ejemplo, ACEDUS desde Medellín, si tiene algún conocido representante a la Cámara, pueden hacer un ejercicio de cabildeo y dar sus aportes, porque esto no es una toma de decisiones de una sola persona, eso pasa a una comisión sexta, ¿sí? Como compromiso, desde FENASCOL vamos a indagar cuáles son esos representantes a la Cámara que hacen parte de esa comisión sexta, porque no todos participan allí, dado que la Cámara tiene alrededor de 176 representantes a la Cámara. Pero esta comisión pues tiene una muestra más pequeña y pues desde FENASCOL vamos a hacer la indagación de quiénes son esas personas que participan allí. Vamos a mostrar sus caras, sus nombres para que podamos hacer ese ejercicio de incidencia y gestión. Cuando el proyecto de ley en un futuro pues pase a cuarto debate, todos tengamos esa satisfacción de que llegó a un buen término porque hicimos los aportes respectivos. Creo que esta conversación se ha dilatado mucho. Me gustaría invitar a Marlene Gallo a que pueda dar su aporte, pero reitero el compromiso de FENASCOL. Vamos a invitar al representante a la Cámara que tiene el nombre de Dolcey. Es importantísimo porque es el ponente. Es el más importante incluso que el doctor Rueda porque tiene un poder en sus manos, ese ejercicio de ponencia y de recepción de aportes, ¿sí? Dolcey como ponente no hace una indagación directa con el doctor Rueda, sino que puede tomar la decisión por él mismo de decir, bueno, vamos a tener estos aportes en cuenta o no. Cierro con esto. Adelante, Marlene.
Sí, ahora para también invitar pues al cierre de este espacio, quería puntualizar en cuatro aspectos. Uno es que seguiremos entonces invitando, convocando a educadores sordos que nos reunamos en otros espacios que podamos seguir trabajando en el marco de este proyecto de ley. Tal como lo menciona Henry, es muy importante que esas justificaciones también sean parte de y que el compromiso de parte nuestra seguirá aportando a este proceso. Y de verdad ya estamos mamados. Estamos cansados de que esta normatividad también siga afectando. Por ejemplo, tenemos el ejercicio de del 1421, de otras propuestas normativas que han venido relegando y excluyendo a los educadores sordos. Vez tras vez, los ajustes y las adecuaciones han venido afectando y que nuestro trabajo ya finalmente es que nos puedan dar esas tranquilidades, esas garantías para los profesionales sordos y educadores sordos del país. Y en tercer aspecto, seguiremos también con el compromiso de trabajar vez tras vez en este proyecto de ley para identificar todas estas anomalías que surgen en el proceso y se puedan reunir. Creo que no es suficiente todas estas perspectivas que se tienen en este proyecto de ley, sino que a su vez también toda la ciudadanía participe. Nosotros desde estas organizaciones tres reunidas no serán las suficientes para poder dar esos aportes necesarios que cubra toda la realidad nacional, sino que sea un escenario en donde también seamos como mediadores o apoyemos estos procesos que vinculan estas iniciativas. No es que FENASCOL sea el único responsable de estos procesos. Quiero dar claridad a quienes nos están viendo, que es una responsabilidad colectiva de todas las personas que se sumen desde cualquier lugar y que sean las perspectivas a favor o en contra que se planteen. Sabemos que desde el Estado y todo el proceso legislativo que esto contiene cumplen unos parámetros propios y unas funciones específicas y por ende, recomendar a que a la unidad, al trabajo colectivo y unido, en donde podamos también plantearle estas garantías a la comunidad sorda. Creo que un proyecto de ley es sumamente importante porque es permanece, perdure, perdura por muchos años y necesitamos trabajar de manera unida para el bien de nosotros mismos. A FENASCOL también agradecer por este espacio, poderlo organizar y invitar pues, a todas estas personas y organizaciones y en especial también a CEDOS. Un abrazo para todos y para todas. Bien, muchas gracias. Gracias desde FENASCOL a todas las personas que estuvieron conectadas, pendientes de este espacio, también a los que estuvieron participando en Zoom, gracias al INSOR, al director Giovanni, también a CEDUS con su directora Marlene, al director general de FENASCOL, Henry Mejía. Gracias por este espacio enriquecedor con la participación de cada uno de ustedes, también a las personas que hicieron preguntas, manifestaron inquietudes, todas las inquietudes que manifestaron también nosotros desde el equipo de FENASCOL, desde la asesoría jurídica y también desde la dirección general, estaremos llevándolas a este proceso de incidencia con el autor, el doctor Álvaro Rueda, y también con el doctor Dolcey, ponente en comisión sexta, para que sus equipos de trabajo, sus UTL, también puedan tener en cuenta estas inquietudes. Y que nosotros podamos también aportar de manera significativa para que se puedan tener en cuenta nuestras opiniones. Recuerdo que no solamente FENASCOL puede hacer esto, también lo pueden hacer ustedes desde sus organizaciones y como ciudadanos. En la Cámara, aclaró que hay también unos debates que se establecen en un orden del día. Entonces, hay muchos proyectos de ley. Ya próximamente, el 20 de junio, termina este periodo legislativo. Como decía Álvaro, muy probablemente, si no se trata ahora en primer debate, se tenga que retirar este proyecto y volverlo a radicar en la legislatura que empieza el 20 de julio. Y tenemos que estar muy pendientes también de quién será el ponente y cuándo se realizaría ese primer debate. Es un espacio muy valioso el que tuvimos aquí. También los aportes que se hicieron a CEDUS, desde ACEDUS, desde el INSOR al INSOR, desde FENASCOL y a FENASCOL, para ver también cómo accionamos en este proceso de debates, ya sea ahora o luego del 20 de julio, porque en la Cámara también hay diferentes representantes
Tenemos que ver quiénes son los representantes que están en la comisión sexta en esta instancia para ver si es que pasa un próximo debate y hacer toda la incidencia correspondiente. Nosotros estaremos pendientes, estaremos informando también. Ustedes mismos también pueden hacer esa gestión. Si no queden solamente esperando que FENASCOL les informe, también pueden hacer sus consultas en las instancias correspondientes. Henry, por favor. Por último, me gustaría hacer un par de aclaraciones para que se tengan en cuenta. Frente a lo que Marlene mencionaba, la unidad. Es importante que la comunidad sorda y las diferentes organizaciones que le representan trabajemos de este modo. Pero también no podemos decir que el INSOR, como es de Estado, tenemos que alejarnos de ellos. No. Es importante reconocer ese ejercicio técnico que realizan, pero sí también recordar este ejercicio de incidencia, ¿sí? Para que el INSOR tenga en cuenta estas necesidades, ¿sí? Lógicamente tenemos unas disparidades o diferencias filosóficas, ¿sí? Pero no vamos a tener esta postura de solamente la sociedad civil se va a articular y va a trabajar y va a dejar a un lado el INSOR. En realidad, tenemos una historia, tenemos un bagaje en donde trabajamos articuladamente y a veces tenemos nuestros desacuerdos, pero es una dinámica completamente normal. De hecho, celebro que el INSOR haya hecho sus aportes a este proyecto de ley. Podríamos tener algunos puntos en donde tengamos una diferencia, ¿sí? Pero además tenemos que reconocer la coyuntura que tenemos en nuestro contexto y es que el INSOR pasó al Ministerio de la Igualdad. También, otro de los puntos es que el ponente Dolcey Torres es representante a la Cámara en el Atlántico. Nació en Barranquilla. Y yo digo, bueno, qué bien, barranquillero como yo, le conozco la cultura, qué fácil, podemos trabajar articuladamente. Así que, personas del Atlántico, vamos a hacer este ejercicio de incidencia. Álvaro Rueda también tiene esa disposición y escucha y de hecho trabaja sobre todo en el departamento de Santander. Vemos que Santander y el Atlántico tienen la misma configuración, una configuración muy similar. Así que esto ojalá nos convoque para hacer incidencia en la Cámara y pues adelante, Giovanni, que tiene la mano. Sí, quiero agradecer, llevaba tiempo levantando la mano, me dieron un poco más de tiempo, muchas gracias. Y realmente concuerdo con lo que mencionaba Henry. Agradezco la aclaración que da Henry respecto a el rol que hacemos desde entidad del Estado como tal. Sí. Y hay que dar esa claridad, que nosotros del INSOR no es que entonces tengamos nuestras puertas cerradas y que solamente hacemos cosas referentes al Estado, no. Nosotros también nos podemos articular con la ciudadanía y tenemos Así incluso es. de participación ciudadana, en donde recopilamos y recibimos todas las opiniones que la ciudadanía tiene que dar hacia el Estado y permitimos que hagan incidencia en nosotros también. Así como Henry lo mencionó, la sociedad civil hace incidencia en el Estado, bueno, nosotros como Estado necesitamos esa incidencia. Y es importante tener en cuenta, nuevamente lo mencionó, el enfoque técnico y el enfoque jurídico, no tanto el político. Ese componente se va a tratar allí en el Congreso y ustedes como sociedad civil lo van a incidir. Nosotros desde el INSOR tocamos en menor medida este componente político y lo que hacemos es que en estos casos hacemos ya aportes técnicos y jurídicos que permitan sustentar y dar base a esos procesos políticos. Entonces, nosotros los invitamos realmente a todos los que nos ven por esta transmisión, cerca de 200 personas y aquí a los que estamos internamente en Zoom, nuevamente, les recuerdo, nosotros del INSOR, nuestras puertas están abiertas, son bienvenidos en todo momento. Anteriormente, desde el INSOR se publicó un video desde la estrategia INSOR Contigo, en donde, tomando la frase del español, se le pone este nombre, cuya seña es esta, y en donde hacemos la invitación para que las personas vengan y demostramos nuestra disposición para hacer ese proceso de escucha, en donde estamos atentos a lo que ustedes quieren comentarnos, a sus desacuerdos, a sus inquietudes, a todo lo que tengan que ver con nosotros, estamos atentos para que nosotros podamos dar respuesta y atenderlos. Y generar, obviamente, una postura técnica. Asimismo, como anteriormente Henry lo mencionó, ustedes
pueden incidir directamente al Congreso. Qué bien, eso es. Yo, la verdad, anteriormente había enviado un documento y lo que hicieron fue que se empezó a regenerar esa participación a todas las entidades y a todas las asociaciones para que puedan hacerlo de manera unida y mancomunada. Entonces, Qué nuevamente, bien. un agradecimiento a Henry, a FENASCOL y ustedes como ciudadanos siempre van a tener las puertas abiertas en el INSOR, atenderlos en lo que necesiten, también para que nosotros podamos asesorarlos en lo que necesiten. Qué Estamos bien. atentos y muchas gracias. Bien, nuevamente agradecer a todos los asistentes a este importante espacio promovido por FENASCOL. Seguiremos trabajando por la reivindicación de nuestros derechos, su reconocimiento, también con nuestras asociaciones afiliadas y las organizaciones de personas sordas, por mejorar las condiciones de calidad de vida de las personas sordas. Nos vemos entonces en otra oportunidad en 90 Minutos por los Derechos. Desde FENASCOL, un gran saludo y abrazo para todos. Hasta luego. Gracias al servicio de interpretación, tanto de ACEDUS, de El INSOR, de FENASCOL. Gracias a todos por este trabajo Gracias al equipo articulado. técnico. Sí, muchas Lo gracias por celebro. hacer posible este espacio. Un saludo.